Hoy sale el DLC de Iberia y adivinad qué juego está de oferta del día en Instant Gaming. Correcto, Euro Truck Simulator 2 por menos de 5 euros. Más info en la descripción. Y esta es la historia de cómo un japonés y su licencia C me callaron la bocaza. No sabía que correr, faltaba un minuto y pico para en punto y dije... Mazda Cup, Summit Point, sin pensarlo, para adentro. Y, ante mi sorpresa, hice una quali bastante aceptable, salimos en tercera posición y esto es lo que pasó durante la primera vuelta. Green, green, green. Got 10 laps to go. Pero esto, o sea, es increíble. Gracias, Mr. Wally X. Se viene hostia con esa canción de fondo, ya veréis. I'm blue, da bea di da bea da, da bea di da bea de a. Da bea di da bea da, da bea di da bea de a. Da bea di da bea da, da bea di da bea de a. Da bea di da bea de a, not like this. Ok. Y se ha dado si aguanta el primer puesto, señores. Pues ha sido salida limpia, mira. Uy, ¿en serio vas a intentarlo aquí? ¿Qué cojones habéis hecho? Menos mal que me he ido para adentro yo, Pues espérate, que van a estar aquí, ¿Dónde vas? Dice David. Era uno de los dos, ¿no? Vamos, japonés. Pues nada. Parece ser que... Vamos, Isatoshi, confío en ti. ¿Y por qué me cayó la bocaza? Bueno, después de que el poleman, el japonés, perdiera esa primera posición, yo asumía, venga, tira tú, vete a por el primero, yo a rebufo, a ver si podemos pelear, aunque sea un poco de rebote por la victoria. Los dos primeros ahora mismo me habían sacado 3 décimas en la quali, así que eso, yo supuse que lo suyo era que tirara el japonés, que tenía un ritmo aparentemente mejor que el mío. ¿Qué pasa? Que el tío no dejaba de hacer fallos. Digo, ¿cómo es posible que después de hacer ese tiempo no seas capaz de hacer 2 curvas sin salirte? Yo estaba... Ah, clase C, típico, no sabes correr, bla, 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 bla. Las vueltas pasaban, los fallos seguían y yo dije, vale, hasta aquí. Pasamos ya de esperar a que este intente pillar al primero porque evidentemente no es capaz. Le habrá salido la vuelta de su vida y no tiene ni idea de cómo. Así que venga, a pelear con uno que veía que no hacía 2 curvas bien y que encima era clase C. Así que, lógicamente, a temblar. Pero mira, como ya no me quedaba nada que perder, bueno, sí que me quedaba cosas por perder, pero estaba harto, dije, vamos a meternos en el fango con este tío que evidentemente no sabe correr, o eso pensaba yo, y bueno, pues esto es lo que ocurrió con el japonés que aparentemente no sabía correr. Pues vamos a dar a mí, no sé. Subo muy pronto de marcha porque expuso su motor y él sube mucho más tarde que yo. No sé si es que yo lo hago muy pronto o lo hace muy tarde. O ambas cosas. Left side. Stay on the right. Pues bueno, eso es, sí señor. Esto es buenísimo, Pues somos 4 peleando por el segundo puesto, Somos 4 señores peleando por el segundo puesto. Venga, vete a defender. No, no. No, no cuela. David se tiene que estar aburriendo, el pobre. Tipo con talento, pero sin... No sin ritmo, sin estabilidad, ¿sabes? Sin entender que no puedes eso, hacer todas las curvas como si fuera la última. Como ves, el tío respeta los paralelos y eso, ¡Uy! Me quedo rico ahí. O sea, ¿dónde pretendías ahí meterte, hijo?
Madre mía, este grupete, es que fijaos, ¿eh? Hasta el séptimo estamos a rebufo, ¿qué coño? Y más. Yo creo que si no peleáramos nos íbamos los dos, ¿eh? Pero bueno, ya con lo que queda me parece que no vamos a parar de pelear. El exterior está OP aquí, ¿eh? El exterior está OP aquí, señores. No te mates, por favor. Keep to the left. Still there, hold your line. Stay on the left. Clear on the right. Estamos haciendo un trenecito del copón. Madre mía, tú. Está siendo guapísimo, ¿eh? Pero claro, sería mejor solo con dos, no con todo lo que tenemos detrás. No, guarro no es. El tema es ese, que se ve cuando tiene que tirar, pues eso, no, no hace dos curvas seguidas por eso, porque imagino que pretende ir siempre como si fuera la última curva, básicamente. Keep to the left. Car right. ¡Uy! Ha habido chapa ahí, entre el cuarto y el tercero. Menos mal que Isatoshi no lo ha perdido. Mira, ha levantado el pie. ¡Oye! Ah, me sorprende, ¿eh? O sea, la diferencia entre cuando tiene que tirar y cuando pelea. Es que no, no tiene nada que ver. Usará la misma cabeza cuando tiene que tirar que en esto. Vamos. Estaremos con el primero, seguro. Clear. Ay, no, que he hecho, que pasaba de la verno. No creo que vayas a ir por dentro ahora, ¿no? Vas a esperar, ¿no? Tiene mucho sentido. Sin embargo, lo haces. Ah, ya decía yo, vamos. No te mates, no te mates, no te mates. Uy. You've got two laps to go. Car on your left. You're back in second. We're back in second. Stay on the right. Still there. Still there. Hold your line. Stay on the right. Dios mío. Última vuelta. Última vuelta, señores. Está muy cerca el de atrás, ¿eh? Está muy cerca el de atrás. Espero que no haga la locura. Still there. Still there, hold your line. Look out, still there, hold your line. Not bad. Clear on the right. Uf, madre mía.
Oh, qué bien, bien lo de atrás. El tema es que alguno se vea largo. El tema es que alguno de los dos se vea largo. ¿Sabes dónde acabo yo, no? Oh, se han tocado. Vamos. Vamos, tengo el segundo puesto, si no lo leo yo. Tengo el segundo puesto, sí o sí. ¡Qué guapa la pelea con el japonés! ¡Sí, señor! Pues ahora me siento mal por lo que he dicho al principio. A ver, lo que ha hecho al principio es horrible, ¿no? Esas vueltas que ha hecho que no hacía dos curvas seguidas tirando. Pero la pelea ha sido preciosa, vamos. Y me llevo el segundo puesto, la MX5 de calentada. Oye. Sí, señor. Sí, señor. Uy. ¡Hostia, puta, David! ¿Qué cojones ha hecho? ¡Cómo en la leche! A esto se le llama celebrar la... Ah, no, thank you, sí, mira, thank you, dice. ¿Ves? Y Satoshi, guapo. ¿Cómo se dice guapo en japonés? ¿Cómo se dice guapo en japonés? Anata wa uchukushidesu domo arigato goisamashita. No lo sé decir, no sé, lo intento pero no salgo. Lo intento pero no salgo. Os pongo en situación. Básicamente, Guto se ha quejado de David y David se ha quejado de Guto. A ver, Guto, ¿qué me estás contando, Guto? ¿A dónde ibas a ir aquí? ¿Qué ibas a hacer? ¿Estás de broma? ¿Pero qué? Podemos decir que se está quejando por Guto. ¿Sí? ¿No? ¿No? Vale, ok. Pero qué bien, ¿no? Bien, Julio, 10 de 10. Bien, Julio. Tú eres de los míos. La verdad es que la segunda mitad de la carrera ha sido divertidísima. Me he metido aquí de calentada. El caso es que al principio, la primera parte de la carrera no la voy a poner porque no ha tenido mucha gracia. Básicamente, el señor este, japonés, Isatoshi, se ha dedicado a tirar del grupo, había hecho la pole, ha perdido la primera posición, pero no hacía dos curvas seguidas. Y digo, tío, ¿qué coño estás haciendo? Me estaba hasta enfadando. Pero se ve que esa aparente falta de neuronas del principio no se traduce a no saber pelear. El tío es clase C y ha peleado, vamos, limpio al 100%. Agresivo, pero limpio. Así que, Isatoshi, mis 10s. Y YouTube, ya sabéis, ¿os ha gustado el vídeo? Me gusta. ¿No os ha gustado? Dislike y me pegáis. Y un comentario, la pelea, oye, experiencias en Summit Point, más cosas siempre se pueden decir, se pueden hablar siempre en los comentarios. Sed buenos y nos vemos en la siguiente. Todos los directos por Twitch, link en la descripción. Hasta luego. Adiós.